Sí, yo les dije, y lo digo muchas veces, uno no puede entrar a operar a los mercados sin tener conocimiento, y menos cuando la cuestión está tan, tan movida y tan volátil. Se espera que hoy, en el día de hoy, haya anuncio, hoy tenemos anuncio de la Fed, no sé si creo que todavía no, estamos ahí esperándolo, donde se estima que va a aparecer la primer baja de tasas, que es lo que realmente hace falta para empezar a contener esta, a mi entender, ya ingreso en la recesión de la economía de Estados Unidos. Según los datos, podría llegar a contenerse si la Fed actúa rápido, que es lo que se está esperando para el día de hoy, y de esa manera evitar una recesión aún peor que podría arrastrar a muchos países del mundo. ¿Sí? Tengamos en cuenta que la moneda más fuerte a nivel internacional, por transaccionabilidad y demás, es la de Estados Unidos. Así que estamos esperando justamente esas novedades de la Fed. Entonces, vamos a nosotros.